Sí, Señor. Te alabamos. Aplaudimos en tu honor, Señor. Y entre gritos de júbilo, te ofrecemos el fruto de nuestros labios. La alabanza que te pertenece, Señor. Gloria a ti, Jesucristo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos? Y nos alegramos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Jesús está vivo, alaba lo que vive. Jesús está vivo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Espíritu de libertad y no de timidez. Por lo tanto, yo te invito, levantemos nuestras manos y con libertad exaltemos al Señor. Cristo vive. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Alaba lo que vive. Jesús es el Mesías. Alaba lo que vive. Señor, en tu presencia gloriosa, Señor, nos sentimos bienvenidos por ti. Gracias por derramar este espíritu de adoración que nos cubre. Este mismo Espíritu, Señor, que sostuvo a Juan el Bautista, es el Espíritu que nos sostiene ahora, en este tiempo. Se encontraba Zacarías dándole culto a Yahvé, y estando solo en el templo, se acercó un ángel con él. Le dijo que no temiera y que debía creer. Tu esposa está embarazada y tendrá un hijo, le dijo. Juan deberá ser su nombre, porque él es el elegido para preparar el camino del Salvador prometido. Zacarías no creía lo que él estaba escuchando. Mi esposa ya está muy vieja y también yo soy anciano. ¿Cómo es posible que entonces ella se encuentre esperando? La gente que
momentos, por fin salió Zacarías. Notaron que estaba mudo y era porque no creía en el mensaje divino que el ángel le dirigía. Pasaron los 7 meses que en la palabra se indica. A visitar a su madre llegó la Virgen María. Él pegó un salto en su vientre y era de pura alegría. El tiempo siguió su curso, Juanito seguía creciendo hasta llegar a ser hombre muy firme y muy decidido. El desierto era su templo donde preparó el camino. La gente que lo escuchaba pronto cambió de actitud. En el Jordán bautizaban pidiéndoles rectitud. Hasta que un día, señores, Juan les presentó a Jesús. Amistades, Herodías le decía: Salomé quiere bailarte, pero de Juan su cabeza tú deberás entregarle. Muy triste se puso Herodes ante lo que le pedían. No podía quedar mal, todo mundo lo veía, y mandó de al precursor del Mesías. Algunos nombres olvido, pero los llevo en mi lista. Jesucristo está vivo, como lo anuncia el Bautista. Ya me despido, señores, y que Dios me los bendiga. El secreto de nuestra fortaleza, Señor, es adorarte. El secreto de nuestra alegría es bendecirte, Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo. Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo. Los portentos, Señor, se renuevan cada día de nuestra vida. ¡Aleluya! Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo. Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo. Una limosna el tocó pedía, mas nada tenían. Una limosna el tocó pedía, mas nada tenían. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo yo te lo doy. Y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo, levántate. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo yo te lo doy. Y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo, levántate. Levántate, levántate, 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 yo te lo digo, levántate. ¿Y cómo se llama el que nos levanta de toda depresión? ¿Y cómo se llama el que nos levanta de toda tristeza? Juan subían a orar al templo de gozo. Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo. Una limosna el tocó pedía, mas nada tenía. Una limosna el tocó pedía, mas nada tenía. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo yo te lo doy. Y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo, levántate. No tengo oro ni tengo
tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy. Y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo, levántate. Levántate, levántate, 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 yo te lo digo, levántate. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! Vivimos esperando tu regreso, Señor. ¿Cuándo vendrás? No te tardes. Ojalá y hoy fuera su venida. Ojalá que hoy viniera el Salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran. Yo viera con mis ojos al Señor. Si la nube que llevó a Jesucristo nuevamente volviera a aparecer, yo le diría: oh nube, tráela pronto a llevarnos a vivir allá con Él. ¿Para qué seguir viviendo en ese mundo de maldad si Cristo viene ya? ¿Qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más. Ya Jesucristo, danos ya que venga a gobernar su pueblo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ojalá y hoy fuera su venida. Ojalá que hoy viniera el Salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran. Y yo viera con mis ojos al Señor. Si la luna se ocultara un momento y apareciera en su lugar el Salvador, para dar el galardón a los salvados y llevarnos a vivir a su mansión. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad si Cristo viene ya? ¿Qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más. Ya Jesucristo, danos ya que venga a gobernar su pueblo. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad si Cristo viene ya? ¿Qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más. Ya Jesucristo, danos ya que venga a gobernar su pueblo. Padre, estamos convencidos de tu amor. Hemos escuchado tu palabra que nos da vida eterna. Y todo nuestro ser se ha estremecido. Sí, Señor. Y ahora somos tus testigos. Con las palmas. Y todo el que sea testigo del poder de Dios. Vamos a ponernos de pie. Eso es. Vamos a cantar. Yo soy testigo del poder de Dios. Por el mismo.
Señor, te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, lamento decirte que eres un mentiroso. ¿Y sabes qué? El día que verdaderamente importa en nuestra vida es el día que nacemos a la vida de Dios. Por eso es que este día es un día venturoso al que Dios nos ha dejado llegar. Abraza a tu hermano, abrázalo y felicítalo porque hoy Dios lo ha recreado y lo ha llamado a su presencia. En la puerta de tu casa te venimos a cantar. En la puerta de tu casa te venimos a cantar. En este día venturoso que Dios te dejó llegar. Despierta, mi bien, despierta. Porque te ama. Sencillamente por eso. Porque te ama. Las campanas de la iglesia doblan con sonora voz. Es fiesta. Te piden que te levantes y le des gracias a Dios. La alegría que no se demuestra no es alegría. Cada vez que estamos en tu presencia, Señor, nuestro corazón se alegra. Eso. Con esta alegría del Señor, vamos a bailar. Vamos a gozarnos en Cristo. ¡Gózate! Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio.
que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio, vamos demostrando la alegría que Él nos da. Que se te note la alegría de Dios. Vamos a demostrarla. ¡Ánsale! Eso es. ¡Aleluya! Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio, vamos demostrando la alegría que Él nos da. Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio, vamos demostrando la alegría que Él nos da. Como las aves que alegres cantan, como la luna sonriendo está, como las manos que fuerte aplauden a Jesucristo que aquí está. Vamos a cantar nuevamente, como la lluvia que cae del cielo. ¿Están listos? Como la lluvia que cae del cielo, como la estrella que da su luz, como los vientos en remolino, como las aguas que al río van, van, van. Vamos a ver, todos con gozo. Eso es. Bailamos sabroso. Para Jesucristo. Eso es, gloria a ti, Señor. Sin que se sienten, sin que se sienten, vamos a demostrarle nuestro amor a Dios. Jesús, en este momento queremos pronunciar las mismas palabras de Pedro y decirte, repiten conmigo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Soy modélame.
como tú quieras, pero hazme un nuevo ser. Sí, señor. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Lleno un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Dale. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Como ser blando ante tus manos, como barro, Señor, en manos del alfarero. Así, así queremos ser. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Claro, modela mi vida a tu parecer. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrar. Sí, Señor. Y esta obra de tus manos, Señor, esta obra de tus manos, queremos que la hagas cada día, Señor. Queremos que tú nos ayudes a cambiar y a ser mejores. Por eso te suplicamos que nos ayudes a vivir un día a la vez y renunciar a ese peso gratuito, a ese peso que nosotros inventamos acumulando las cruces de nuestro pasado. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos a vivir y a cargar nuestra cruz de cada día. Un día a la vez. Un grito de júbilo. Grande es el.
aplauso. Gloria a ti, Señor. Te alabamos. Gracias por tu amor. Yo creo que todos en este lugar estamos de acuerdo en que servirle a Dios es un honor que Él nos concede. ¿Estamos de acuerdo? La presente canción habla acerca de mi experiencia al ser llamado por Él para que sea sacerdote de su iglesia. Carreras, mis padres, todo.
Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Jesús por esta bella oportunidad que nos ha dado para estar delante de Él en su hermosa presencia. Fuerte el aplauso. Gloria a ti, Señor. ¡Gloria!